El proceso de selección inicia con una convocatoria de junta, clasificación y disciplina, donde los aspirantes son merituados en función de sus antecedentes. Una vez que se presenta esta merituación, hay una instancia informativa donde referentes ministeriales y también maestros antárticos nos brindan información acerca de lo que es la vida en la base antártica conjunta Esperanza. Esos son insumos muy valiosos para luego armar el proyecto pedagógico curricular anual que se defiende en distintas instancias ante un comité integrado por referentes ministeriales, supervisiones, el Comando Conjunto Antártico y la Secretaría de Malvinas, Antártidas e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales. Una vez que se defiende ese proyecto, quedan dos familias finalistas. Transitamos por evaluaciones también psicofísicas y se define por una. En este caso, bueno, nosotros hemos sido quienes salimos con esa fortuna. ¿Qué sensaciones generó el haber sabido cuándo fueron designados, fueron los seleccionados para ir hacia la Antártida? Y sensaciones vinculadas un poco a la emoción, al orgullo. También queremos compartir que nos sentimos muy acompañados por familiares, por nuestras instituciones en las cuales nos desempeñamos. Ellas son el IPE Florentino Ameguino, un instituto de formación docente, la Escuela Especial Cayuchenén, la Escuela Julio Verne, el Polivalente de Arte y la Escuela de Educación Integral de Ushuaia, que han sabido acompañarnos bastante.